En Perú, el Poder Judicial dicta 18 meses de prisión de prohibición de salida del país al expresidente Martín Vizcarra, una medida solicitada por la Fiscalía. El exmandatario tendrá que permanecer en territorio peruano debido a la investigación en su contra, por supuesto, caso de corrupción. Vizcarra está acusado de recibir pagos por proyectos de obras cuando se desempeñaba como gobernador regional. Una incriminación que no ha sido probada, pero que le hizo perder la moción de censura en el Congreso y ser destituido. Esta decisión causó descontento entre los ciudadanos que siguen manifestándose en las calles. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al menos 11 personas han resultado heridas, entre ellas trabajadores de prensa. El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, aseguró que las fuerzas del orden no utilizaron perdigones contra los manifestantes. Sin embargo, las imágenes y videos que circulan en las redes sociales desmienten esta afirmación y evidencian que han dejado varios lesionados. La socióloga Anaí Durán Guevara resalta que Merino ha llegado a ser un presidente sin ningún tipo de reconocimiento. Este señor Merino viene de un partido antiguo de Acción Popular, ¿no? Un partido que ya estaba bastante venido a menos, y de pronto en el escenario de crisis aprovecha, digamos, el momento para autoproclamarse presidente, ¿no? Porque él era presidente del Congreso. Entonces, es una situación bastante irregular. Él es un personaje, como decía, de segundo orden, a quien nadie eligió para gobernar, ¿no? Es diputado de su región. Y producto de esta coalición con determinados grupos de poder en el Parlamento, ha llegado a ser presidente hasta ahora sin que nadie lo reconozca, ¿no? La gente, la mayoría de la población, por lo menos no lo ha reconocido. Están forzando una coalición de gobierno, como decía, están tratando de formar gabinete. Ayer ya nombraron un premier. Y vamos a ver qué pasa. Lo que se está exigiendo, por un lado, es que renuncie este señor, de que pueda llamar, además, a garantizar el calendario electoral que ya estaba convocado para abril del otro año, y que pueda ponerse un límite también a la represión, a las protestas, ¿no?